amores, bienvenidas una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento. Hoy martes vamos a entrenar espalda, bíceps y abdominales. Vamos a darle con todo como siempre y vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Para el calentamiento del día de hoy vamos a comenzar calentando la espalda y vamos a realizar acá, ¿ok? 20 repeticiones, mueve los brazos para calentar bien la espalda. Luego vamos a calentar bíceps y vamos a trabajar acá. 20 repeticiones también y terminamos con 20 saltos de estrella, que allí trabajamos todo el cuerpo. Vamos a arrancar de una vez, comenzamos calentando nuestra espalda, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Terminamos con 20 saltos de estrella, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto, ya calentamos, nuestro cuerpo comienza a entrar en calor y se prepara para la rutina, al igual que nosotras vamos a prepararnos que arrancamos de una vez. Te explico el primer ejercicio del primer circuito. Vamos con el trabajo de espalda y vamos a realizar un remo pero en martillo. Sería acá. Colocamos las botellitas de agua acá extendidas como a la altura de nuestro pecho y lo que hacemos es alar acá, ¿ok? De manera controlada, fíjate que no estoy alando hasta acá, hasta atrás, es hasta acá. Y al estirar, el brazo queda semiflexionado, no lo estoy estirando completo, queda acá, ¿ok? Para mantener la tensión. Entonces sería acá. A la altura del pecho, 15 repeticiones. Este es el ejercicio. Y el segundo ejercicio de este circuito. Para el trabajo de bíceps vamos a realizar un curl de bíceps pero alternado, es decir, sería acá. Curl de bíceps normal es acá, recuerda que al bajar no vas a estirar el brazo completo, el brazo queda apenas semiflexionado, no lo estiramos acá, queda aquí para mantener tensión, ¿ok? Derechitas, abdomen contraído, la fuerza solo con el brazo, no nos balanceamos. En este caso, como lo vamos a hacer alternado, lo que vamos a hacer es lo siguiente, subimos primero un brazo y luego el otro, ¿ok? Acá. Hacemos 20 repeticiones de este ejercicio acá, ¿ok? Eso es todo. Vamos, primera ronda del primer circuito. Nos preparamos, mis amores, vamos con el remo en martillo. Tomamos posición por acá, 15 repeticiones y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a la altura del pecho, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Nos vamos con nuestro curl de bíceps alternado, posición por acá, 20 repeticiones, vamos, comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente. Y ahora para quemar más calorías, ya saben. Ejercicio de activación, skipping para quemar un poquito más de calorías, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descansamos y repetimos.
Segunda ronda del primer circuito. Muy bien, tomamos posición, vamos con el remo tipo martillo, preparadas por acá, derechitas y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Vámonos de una vez al segundo ejercicio. Ok, vamos por acá. Curl de bíceps alternado para trabajar nuestros brazos. Posición, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto. Nos vamos con el ejercicio de activación del día de hoy. 20 repeticiones de skipping. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Un pequeño descanso y volvemos. Tercera ronda del primer circuito. Muy bien, muy bien. Vamos con el trabajo de espalda. Nos venimos por acá con nuestro remo en martillo. Posición. Vamos acá. Comenzamos. 1, 2, 3. Vamos, jala. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, trabaja esa espalda. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Muy bien, seguimos con el trabajo. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, seguimos. Vámonos con el trabajo de bíceps. Segundo ejercicio. Posición por acá. Curl de bíceps alternado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Vamos con 20 skipping. Vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descansamos y venimos de nuevo. Cuarta y última ronda del primer circuito. Ok, mis amores, vamos con el remo en martillo, 15 repeticiones, preparadas por acá, tomando posición y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Pasamos al segundo ejercicio de este circuito. Vamos con todo, mis superduras. Ok, seguimos. Curl de bíceps alternado. 20 repeticiones. Posición por acá. Abdomen contraído. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Excelente. Vamos a darle al ejercicio de activación de hoy. Skipping, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Descansamos y venimos al siguiente circuito. Segundo circuito del día, te explico el primer ejercicio. Mis amores, comenzamos trabajando la espalda. Nos vamos a realizar un ejercicio que se llama pullover y lo que vamos a hacer es irnos al piso o a nuestra colchoneta. Nos acostamos boca arriba y agarramos una botellita de agua, ¿ok? O una pesita, la colocamos acá a la altura de nuestro pecho y lo que vamos a hacer es ir acá atrás y volver, ¿ok? Llevamos la pesita, la botellita de agua atrás y volvemos. 15 repeticiones de este ejercicio y siente como tu espalda trabaja a llevarla atrás, ¿ok? Y para el segundo ejercicio de este segundo circuito de hoy, vamos a trabajar bíceps realizando un curl de bíceps cruzado. Sería acá de esta manera. Acá, salimos de acá, cruzamos acá y luego con el otro brazo acá, ¿ok? Igual que en el curl de bíceps normal, cuando bajas, no bajas completo, el brazo queda acá, ¿ok? Semiflexionado, no está aquí estirado, queda aquí un apenitas flexionado. Entonces sería acá el movimiento, ¿ok? 20 repeticiones de este ejercicio. Arrancamos, primera ronda del segundo circuito. Preparadas, vamos al piso, vamos con pullover a trabajar la espalda. 15 repeticiones, vamos acá. Botellita o pesita a la altura del pecho y la llevamos atrás. Comenzamos. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10. 5 más, comenzamos. 1. 2, llévalo atrás, 3, 4, vamos con la última, 5, muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar bíceps, nos vamos con nuestro curl de bíceps cruzado, posición, 20 repeticiones, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto. Seguimos a quemar más calorías. Ejercicio de activación, skipping para quemar un poquito más de calorías, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Nos recuperamos y seguimos.
Segunda ronda del segundo circuito. Ok, tomamos posición, comenzamos con el trabajo de espalda, nos vamos con pullover. Nos preparamos por acá. Botellita a la altura del pecho, ya lo sabes, y nos vamos. Uno, dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, y vamos con la última, cinco. Muy bien. Ok, nos vamos al siguiente ejercicio. Curl de bíceps cruzado, nos vamos, 20 repeticiones. Vamos a trabajar bien esos brazos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Nos vamos con el ejercicio de activación del día de hoy. 20 repeticiones de skipping. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Un breve descanso y seguimos. Tercera ronda del segundo circuito de hoy. Ok, arrancamos, nos vamos con pullover, vamos al piso. 15 repeticiones por acá, preparadas. Botellita de agua a la altura del pecho y comenzamos. Vamos atrás. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos. 1, trabájalo. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vámonos con el siguiente ejercicio. Curl de bíceps cruzados, 20 repeticiones. Vamos. Comenzamos por acá. Nos vamos. 1, 2, vamos, hazlo fluido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente. Vamos con 20 skipping, vamos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descansamos y seguimos.
cuarta y última ronda del segundo circuito. Ok, preparadas, nos vamos al piso a trabajar nuestra espalda realizando pullovers, 15 repeticiones, botellita del agua a la altura del pecho y comenzamos. 1, llévalo atrás, vamos. 2, 3, vamos. 4, 5, trabájalo, llévalo atrás. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien. Siguiente ejercicio. Curva de bíceps cruzado, vamos trabajando nuestros brazos. Comenzamos por acá. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, muévelo. 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a darle al ejercicio de activación de hoy. Skipping, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Descansamos y venimos al siguiente circuito. Tercer circuito, te explico el primer ejercicio. Ok, ejercicio para el trabajo de espalda, vamos a realizar un remo individual en silla. Sería acá, apoyamos una rodilla acá y lo que hacemos es hacer nuestro remo acá, ok, de esta manera. Espalda derechita, miramos hacia abajo, movimiento controlado, fíjate hasta dónde subo, no lo exagero hasta acá, lo llevo hasta aquí y cuando bajo el brazo no está extendido completamente, queda acá apenas flexionado para mantener la tensión, ok, acá. 15 repeticiones por cada lado. Este es el ejercicio. Y para el segundo ejercicio del tercer circuito. Para trabajar bíceps, vamos a hacer bíceps concentrado. Sería acá. Fíjate, el codo se apoya en la parte interna de la rodilla. No es aquí sobre la rodilla, es acá en la parte interna. Nos colocamos acá, vamos a salir desde acá, subimos, al subir aprieta bíceps y bajamos. Fíjate que cuando yo bajo, el brazo queda semiflexionado, no está aquí estirado, queda acá, ¿ok? Subimos, bajamos, subimos, bajamos y apretamos bíceps siempre, ¿ok? Abdomen contraído en todo momento y lo trabajas acá. 15 repeticiones por cada brazo. Con este ejercicio vamos a trabajar bíceps en este circuito. Primera ronda con todo. Ok, preparadas, vámonos con el remo individual en silla. Arrancamos con las primeras 15 repeticiones. Posición, espalda derechita, mira hacia abajo, abdomen contraído. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos con el otro lado. Posición. Déjenme ponerme para acá para que me puedan ver bien. Y nos vamos. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a darle bíceps concentrado para trabajar bíceps. Posición por acá. Vamos, recuerda, no estires el brazo completo y el codo va en la parte interna de la rodilla, ¿ok? Nos vamos. 1, 2, 3, aprieta, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 5 más, sigue. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Cambiamos de lado, nos vamos con el otro. Y comenzamos, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Seguimos por acá. Vamos a darle al ejercicio de activación de hoy. Skipping, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto. Descansamos y volvemos. Segunda ronda del tercer circuito. Ok, comenzamos. Vámonos con nuestro trabajo de espalda. Remo individual en silla por acá. Posición, mira hacia abajo, abdomen contraído. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos por el otro lado. Vamos tomando posición. 15 repeticiones también. Mirando hacia abajo, espalda derechita, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Vamos al trabajo de bíceps. Nos vamos con nuestro bíceps concentrado. Todo en la parte interna de la rodilla. Aprieta abdomen y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, nos vamos con el otro lado. 15 repeticiones también. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos con 20 skipping. Vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Un pequeño descanso y seguimos. Tercera ronda del tercer circuito. Mis amores, preparados. Vamos con nuestro remo individual para trabajar nuestra espalda, poniéndole ganas y energía como siempre, dando lo mejor de nosotras. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, controla el movimiento, 7,
8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambiamos de lado. Vamos por acá. 15 repeticiones, abdomen contraído y comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, jala. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien hecho. Preparadas, vamos por acá a trabajar bíceps. Bíceps concentrado, 15 y 15 repeticiones, contrae el abdomen. Codo en la parte interna de la rodilla, aprieta el bíceps, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambiamos de lado, posición por acá y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Nos vamos con el ejercicio de activación del día de hoy, 20 repeticiones de skipping, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descansamos y seguimos. Cuarta y última ronda del tercer circuito. Posición, vamos a arrancar con nuestro trabajo de espalda. Remo individual en silla. Comenzamos por acá y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos con el otro lado. Últimas 15 repeticiones. Posición. Nos vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Tomamos posición acá para comenzar a trabajar bíceps. Vamos acá, 15 repeticiones por el primer lado. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambiamos de lado. Tomamos posición por acá y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Excelente! Ejercicio de activación, skipping para quemar un poquito más de calorías. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descansamos y venimos al circuito de abdominales. Busca tu colchoneta si la tienes.
cuarto y último circuito. Ok, primer ejercicio abdominales, como siempre, plancha. Siempre que hacemos abdominales, comenzamos con plancha. Te explico el ejercicio. Sería acá. Nos colocamos acá de esta manera. Por acá. Aquí derechita, lo más derechita que puedas. No es aquí arriba, no es aquí abajo. Es aquí derechita, aprieta abdomen y mantente. Si eres principiante, baja y vuelve a subir, pero siempre exígete lo mejor de ti, ¿ok? Vamos a aguantar acá 30 segundos en plancha. Luego pasamos al segundo ejercicio del circuito. Ok, siguiente ejercicio vamos a realizar criss-cross, que sería acá. Nos colocamos acá boca arriba y lo que vamos a hacer es unir codo con rodilla acá de esta manera, ¿ok? Aquí. Realizamos 20 repeticiones de este ejercicio, ¿ok? Tercer ejercicio. Siguiente ejercicio, vamos a realizar un crunch, que sería acá, un crunch básico, el normal, acá, ¿ok? 15 repeticiones de este ejercicio. Y para el cuarto y último ejercicio del circuito. Ok, ahora vamos a realizar un crunch con empuje de manos, sería acá, aquí, ¿ok? Pasando las manos por el medio de nuestras piernas. Acá. Realizamos 15 repeticiones de este ejercicio. Comenzamos. Arrancamos, nos vamos con plancha preparadas. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, acá arriba y mantente. 30 segunditos nada más. Derechita, lo más derechita que puedas. Y sostén. Aprieta abdomen, aprovecha la plancha que es uno de los mejores ejercicios que hay para abdominales. Así que mantente ahí apretando, vamos. Vamos, un poco más. 30 segundos se pasan volando, aguanta un poco más. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Vamos con criss-cross, 20 repeticiones, vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente. Vamos con crunch. 15 repeticiones. Tomamos posición acá. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ok, nos vamos 15 repeticiones de crunch con empuje de manos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Descansamos y repetimos. Segunda ronda del cuarto circuito. Arrancamos con la ronda, nos vamos directo a plancha. En posición que arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, arriba y mantengo. Derechita, aprieta el abdomen, balanceate aquí si eso te ayuda un poco, pero manteniéndote derechita, ¿ok? Y aprovecho de recordarte que los abdominales se hacen en la cocina. Así hagas 3 horas seguidas de plancha, si no cuidas lo que comes, no bajas el porcentaje de grasa y no se marcan los abdominales, ¿ok?
Vamos, 3, 2, 1. Perfecto. Nos vamos ahora con Crisscross, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Pasamos a crunch, vamos a darle 15 repeticiones, nos ponemos en posición y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Nos vamos, crunch con empuje de manos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del cuarto circuito. Preparadas, nos vamos para la plancha. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos arriba y sostenemos. 30 segunditos nada más acá. Concentradas, aprieta el abdomen. Vamos aquí. Manténlo, vamos. Fuerza allí. Un poco más, ya estamos casi, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Vamos, vamos, 20 repeticiones de crisscross, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Maravilloso. Ok, tomamos posición, nos vamos con crunch. 15 repeticiones, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Espectacular. Vamos, 15 cross con empuje de mano. Comenzamos. 1, 2, 3, dale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien. Descansamos y repetimos. Cuarta y última ronda del día y del circuito. Ok, posición, arrancamos con plancha,
Vamos, que son 30 segundos nada más y el tiempo se pasa volando. Vamos a arrancar en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos arriba y mantenemos. Nos quedamos acá 30 segunditos nada más. Recuerda mantenerte lo más derechita posible, que la postura es muy importante. Aprieta el abdomen, concéntrate. Si sientes que no aguantas, baja y vuelve a subir. Pero recuerda dar siempre lo mejor de ti y exigirte un poquitito más. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ok, nos vamos con crisis. 20 repeticiones. Sube bien la rodilla. Contra el abdomen, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Seguimos. Vamos a darle el crunch. 15 repeticiones. Aprieta el abdomen al subir. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Cross con empuje de manos. 15 repeticiones. Vamos con todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Mis amores, hemos completado una rutina más juntas. Gracias por acompañarme, gracias por entrenar conmigo, por dar lo mejor de ustedes, por no dejarme sola y llegar hasta el final juntas. Estuvo maravilloso este trabajo. Como siempre les digo, hay que trabajar todo el cuerpo, tanto la parte inferior como la parte superior, para tonificarlo y que quede parejito. Recuerden, mis chicas, hacer cardio las que quieren bajar de peso. Sugerencia de cardio en casa por acá. Pueden hacer el cardio que ustedes quieran, pero si lo quieren hacer en casa, pues acá tienen esta sugerencia. Y recuerden dejarme su manito arriba y compartir esta rutina con sus amigas para que se unan por acá a entrenar con nosotros. Nos vemos mañana. Mañana vamos a entrenar piernas y glúteos. Le damos con todo como siempre, así que te espero mañana por acá. Un beso enorme. Bye, bye.